¿Cómo están? Les vamos a acompañar. Estamos nuevamente en nuestro programa, nuestro segundo día de salida al aire. La tenemos a la diputada provincial Agustina Villaggi para conversar de temas que nos interesan, de los que se están ocupando. Hay muchas cuestiones o desafíos todavía no resueltos en Formosa y uno de ellos tiene que ver justamente con la necesidad de tener un lugar a donde poder ir a refrescarse. Estamos rodeados de ríos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué está fallando? ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Hola, Lili. Gracias a vos por invitarme a tu programa y poder charlar con tu audiencia. Bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué no se ha tenido en cuenta cuando hablamos de la falta de un balneario en Formosa? Bueno, Lili, nosotros teníamos un balneario natural, una playa donde todos los formoseños podían disfrutar del hermoso río Paraguay que tenemos, donde se tomó la mala decisión de construir un puerto en un lugar, como te digo, que era la playa natural y por ende un lugar playo y donde el río constantemente va tirando su arena. Un puerto que nunca funcionó, un puerto que nunca exportó nada, un riel de ferrocarril que tenía la idea de llegar hasta el puerto que se hundió justamente porque la tierra es húmeda y no permite que se soporten grandes pesos. Un puerto que se va derrumbando año tras año por la propia fuerza del agua. Y un puerto en el cual el Estado provincial sigue gastando recursos en tratar de reparar o mantener algo que la naturaleza misma se encarga de que no funcione, de que se destruya y que se caiga. Entonces, mi propuesta, mi iniciativa, es pedirle al gobierno de la provincia de Formosa que deje de gastar recursos públicos en mantener o tratar de recuperar o reparar un puerto que año tras año se cae, por más que uno lo repare, se vuelve a caer, porque como te digo, es la propia naturaleza la que dispone que así sea, que le dé punto final a ese puerto, que busque la manera de reubicar en otra zona donde sí puedan abarcar, amarrarse los barcos, porque el calado lo permite, en ese lugar el calado es tan bajo que los barcos no pueden llegar, y que empiece de a poco a hacer obras para que los formoseños podamos disfrutar de una playa y podamos refrescarnos en esta época de verano donde realmente lo necesitamos. Tenemos una hermosa costanera, pero el río lo tenemos que mirar desde arriba. Tenemos una laguna Oca, que al ser una laguna, claramente las pirañas es su entorno natural y siempre van a haber muchas pirañas. Entonces, bueno, mi propuesta, mi iniciativa es que entre todos los ciudadanos impulsemos, llamemos la atención al gobierno y le pidamos con claridad que la propuesta es esa, que se deje de malgastar recursos en algo que no va a funcionar y que de a poco se empiece a recuperar nuestra playa natural. Y hubo, digo, porque se ha visibilizado esta necesidad de que se ponga en acción una solución para esto que, bueno, realmente se siente mucho en estas épocas de verano, ¿no? ¿Hubo algún tipo de, podríamos decir, reacción por parte del gobierno? ¿Se está hablando del tema? ¿Se han conectado con ustedes como legisladores o directamente nada? No, de parte del gobierno no se comunicó nadie, lo que sí recibí muchísimo apoyo de la ciudadanía, que sí apoya la iniciativa, por supuesto. Nosotros hicimos un video, visibilizamos la situación, mostramos cómo está hoy el puerto para que vean que se cae, que está todo derrumbado, pero no va a quedar ahí solamente nuestro trabajo. Nosotros vamos a seguir insistiendo a través de un proyecto de ley en la legislatura, vamos a hacer un pedido de informe al director de puertos para que nos informe cuántos barcos amarran, qué clase de barco, cuál es el calado, si queremos saber detalles de ese puerto que nosotros entendemos que no sirve, no funciona. A eso también tenemos que sumarle que el propio gobierno de la provincia de Formosa, ya en el año 2015, a través de un informe que se lo elevó por legislatura, dio cuenta e informó que realmente ese puerto que está hoy enclavado donde era nuestro balneario natural, no cumple la función de puerto porque el calado no lo permite y las exportaciones son escasas. Y recomienda, sí, la reubicación del puerto. O sea, el gobierno provincial está al tanto. En términos de imágenes, justamente lo que fue en las redes, la presentación de todo esto, que la visibilización, ¿no?, de todo esto que nos estás diciendo. Claro, sí. El gobierno provincial está al tanto de que este puerto no sirve, no funciona, y bueno, yo creo que entre todos los ciudadanos podemos impulsar esta iniciativa para que, bueno, lograr que se recupere nuestra playa natural. Bueno, ojalá se dé, ¿no? Muchísimas gracias. Y Agustina, también está haciendo interior con, la hemos visto también con Juan Carlos Amarilla, sola también por su parte. ¿Cómo están hoy por hoy nuestros compueblanos, como se dice, ¿no? Sí. Bueno, Lili, hoy el tema que aqueja a toda la provincia y
se vio acá en la ciudad capital también, es la falta de luz, de agua. El interior sufre muchísimo, la electricidad en el interior, no, si acá es mala, imagínense lo que es en el interior, repercute aún más la baja tensión, la imposibilidad por ahí de prender electrodomésticos, que hoy los consideramos de primera necesidad, como tener una heladera, un freezer y un aire acondicionado con estas altas temperaturas, ¿no? La falta de agua también es un problema que aqueja a todo el interior. Ayer estuve en Mariano Boedo visitando a una señora que me decía, nosotros a veces tenemos agua, hay días que no tenemos agua, hay días que tenemos una hora al día el agua, y la verdad que no hay una respuesta ni una planificación de cómo vamos a solucionar este problema. Me comentaba, por ejemplo, que la planta potabilizadora de Mariano Boedo es del año 83, y que estaba prevista para una cierta cantidad de habitantes, y hoy Mariano Boedo tiene el doble de habitantes de lo que tenía en el 83. Entonces, claro, todas esas cosas hacen que los recursos y los servicios sean un poco más, sean deficientes, porque obviamente falta una planificación y una inversión. Por eso también antes de ayer presenté una nota a Repsa, al EROPS, sí, denunciando a Repsa, ¿sí?, para que aplique la Ley de Defensa al Consumidor y Usuario, la 24240, que prevé sanciones cuando las empresas prestatarias de servicios domiciliarios dan un servicio ineficiente por cortes prolongados, por baja tensión. O sea, el EROPS tiene la posibilidad, tiene la facultad, mejor dicho, de sancionar de manera pecuniaria ante esta falta de prestación adecuada del servicio. Claro, sí. Bueno, esperemos que llegue a buen puerto. No, por supuesto. Tenemos que, o sea, la nota está presentada. Hay que hacer seguimiento. Hay que hacer un seguimiento, hay que seguir insistiendo. Pero bueno, el EROPS también podría no actuar de oficio. Es su función, para eso está. La función del EROPS es un ente regulador que tendría que estar del lado del usuario, del consumidor de servicios. Pero bueno, en este caso nosotros iniciamos esta denuncia porque entendíamos que el EROPS no estaba respondiendo ante esta falta de energía eléctrica y agua potable que aqueja a varias localidades y prácticamente también acá en la capital. Y digo, lo último, diputada, presentaron un pedido en la legislatura ante una sesión extraordinaria, no sé. Exactamente. ¿El motivo cuál sería? Bueno, todo el bloque opositor, tanto el bloque radical, el PRO y Floró, el bloque de abogado, presentamos una sesión extraordinaria para tratar justamente tema de agua y luz, no solamente en la ciudad capital, sino en toda la provincia de Formosa. Queremos explicaciones, queremos que se solucionen estos problemas, queremos insistir en las inversiones que se necesitan para poder dar solución a la ciudadanía, por supuesto. Tal cual. Gracias por venir. No, por favor, gracias, bueno, María, a vos. Y un saludo. Pleno verano es positivo, digo, encontrarlos trabajando. No sé ni siquiera si tuvieron la posibilidad de tomarse unos días, porque estas emergencias que estamos viviendo en todo sentido hacen que la gente necesite que los escuchen y sobre todo encontrarlos, ¿no? Fue un verano movido, la sí, verdad que se trabajó mucho, porque bueno, también la situación actual hizo que así sea, así que estuvimos acá. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa, en un ratito seguimos con ustedes.